Bueno, hoy es miércoles 28 de octubre del 2020. Están vivos los dos, ¿cierto? Sí, vivitos y coleando. Coleando no le costa a usted, vivitos sí. Mi mami se andaba coleando el trapeador ahorita. Bueno, ¿con quién vives? Vivo con mi esposo y con mi hijo. ¿Cómo llama a tu esposo sin apellido? José Luis. Listo. ¿Qué esperas lograr hoy? Empezamos por molestias por enfermedades, mejorar mi vista. ¿Qué le pasa? Me ha fallado desde chiquita, es muy poca mi visibilidad que tengo. De cerquita veo muy bien, de lejos, si alguien me saluda, piensan que me caen gordos porque no los veo. Ah, pero usar gafas, ¿te recetaron gafas desde niña? Sí, pero lo que pasa que poco a poco, por ejemplo, duro muy poquito con los lentes y luego luego empiezo a necesito otros y otros, estarlos cambiando. He ido perdiendo. Desde chiquita he padecido mucho dolor de pies, demasiado dolor de pies. Piernas y pies. Listo. He sufrido de ovario poliquístico también desde los 10 años aproximadamente. Me costó mucho trabajo poder quedar embarazada. A usted no, le costó trabajo a su esposo. Pobre esposo. Así le fue al pobre. Listo, siguiente. Estrés, mucho estrés, nerviosismo. Mucho estrés. Nerviosismo. Listo. Siguiente. Hace como 8 años aproximadamente o 7 perdí todo mi pelo. Ahí lo perdió todo, pues lo volvió a Sí, recuperar ya. todo otra vez. Sí, todo ya recuperé, pero me quedé completamente pelona. Ah, pues ya pasó. ¿Cómo vamos a Pero arreglar una de cosa todo. que ya pasó? Bueno, entonces ahí lo añadimos en los miedos porque tengo miedo a quedarme pelona otra vez. Se consiguió una peluca. Sí, No usé venden varias pelucas en pelucas. Michoacán. Sí, claro. Ah, Y muy, muy bonitas entonces compre la de pelucas. ya. Por el ovario poliquístico he tenido mucho exceso de vello. Me sale barba. Soy la mujer barbuda del siglo XXI. Va, en el Circo Unión de la Ciudad de México, la familia Gasca está contratando a la mujer barbuda. Y ya no ¿Va la también? tienen, ya no la tienen porque se afeitó, o sea que usted puede participar. ¿Pero pagan bien? Pagan bien. La familia Ay, Fuentes Gasca, Circo me voy Unión. desde hoy me voy a pedir trabajo allá. Quiero mejorar mi postura de mi espalda. Soy muy así, me da flojera y mi mami toda la vida ha tratado de que esté así derechita, pero no. Me gana la flojera. Dizque toda la vida. Me quiere convencer que cuando era una bebé de 6 meses pasaba lo mismo. Dizque toda la vida. Casi toda la vida, desde que tengo uso de razón. Me daba unos cepillazos, ya no quiero que me golpee. Mejorar la postura. Tuve un
accidente hace 3 años y quedé mal de mi espalda, de mi cintura. No tiene Quisiera. cintura, ¿qué le pasa a su cintura? No tuve fracturas ni nada, pero me duele mucho por aquí atrás, en la espalda baja. Dolor de espalda baja. Tengo muy mala relación con mi papá. ¿Están separados tus padres? Sí, están separados. Siempre he sido yo la protectora de mi mami, entonces hemos pasado tantas cosas y quiero perdonarlo, quiero ya quitarme este rencor que siento, que aunque digo que ya lo perdoné, pero yo sé que todavía no. Listo. Tengo sueños recurrentes con agua. Antes soñaba que toda mi familia se ahogaba y yo tenía que salvarlos. Luego sueño que voy de viaje y hay agua por las orillas, o que me caigo a pilas, albercas. Es muy recurrente el sueño con agua. Listo. De miedos, quiero quitar el miedo a las alturas. Ay, ¿para qué? Es que usted es paracaidista. No, pero es simplemente estar en un segundo piso me causa mucho miedo. Hasta de un segundo piso. Ajá, y eso siento que es también miedo a los temblores. Hace 2 semanas hubo un temblor aquí y salí como la loca. Pero no es el miedo al temblor, sino quedar enterrada. Me imagino que se cae todo arriba de mí y eso me provoca mucho miedo. Pánico. Ajá. Entonces le quitamos el miedo para que le pueda caer todo encima. Que me caiga a gusto. También, aunque sean 5 minutos, pero viajar en un carro o camión o cualquier cosa me provoca mucho miedo. Es ir nerviosa, ir frenando yo, es ir, no sé, me da mucho miedo. Nada más por eso no me voy de vacaciones, pero ganas no me faltan. Listo. Tengo un miedo desde chiquita a las polillas, palomas, mariposas, todo ese tipo de cosas que tienen muchos pelitos, me provoca mucha, así, Pánico. pánico. Grito mucho. Quiero dejar de fumar. Quiero quitar el bloqueo de superación personal, principalmente en los negocios. Mi mami me ha dado muchas oportunidades de poner mis negocios y lo dejo a medias. No, ni siquiera a medias, es muy, no es nada lo que trabajo. ¿Y qué negocio está puesto la mami? Mi mami me ha puesto para vender ropa. Me enseñé a poner uñas y nada más me quedé en las prácticas, nunca lo hice como un negocio. ¿Qué más? Me he puesto a vender varias cosas y no dejo las cosas, no me provoca interés y quiero que me provoque mucho interés trabajar. Listo. Quiero quitar apegos, no quiero tener apegos con nadie, Ni con nada. ni con nada, ni con nadie, ni con nada. Listo. Inseguridades físicas, por ejemplo, de eso de mis vellos, es una inseguridad muy. No uso vestidos, no uso Completo. faldas, no uso nada con tal de que no se me vean los pelos.
Soy muy explosiva e impulsiva. Eso sí que es feo. Sí, demasiado. Me ha provocado muchos problemas. Tengo muchos movimientos involuntarios con la cabeza. Estoy platicando y le hago así. Oh. Ah, en Colombia decimos me está tirando los perros. Tirarle ya los perros a nadie. Le está diciendo, vamos allí, vamos allí. Solo quiero tirárselos a mi marido de ahora en adelante. No pego, bloqueo. Y quiero tener mucho apetito sexual. Mucho, ¡Ay, mucho. ay, Sufre ay! mi Se va a esposo. llenar de muchachitos. No, no, no. Solo apetito, no fertilidad. Y tu mamá está escuchando y no le da risa. Debe estar muerta de risa tu mamá. Quiero dejar de tener miedo también a morirme. Es algo, aunque creo en otras vidas y creo en tantas cosas. Me da mucho miedo dejar de ver a las personas que tengo en esta vida. Me da mucho miedo no volver a ver a mi mami de forma física como está ahorita. Es algo muy... Pues va preparándose para eso porque es algo que tenemos seguro. Yo sé y por eso quiero quitarlo porque cuando llegue la hora de... Ya sea mía o de cualquier persona que quiero tanto, quiero estar en paz. Listo. Me gusta mucho la arqueología, me llama mucho la atención. Quiero saber si en alguna otra vida fui arqueóloga, porque en esta no. Listo. Y quiero tener mucha paciencia y amor en mi maternidad, más de las que ya tengo. Listo. Pues con mi ¿Quién? bebé, en esta, son tres, es con él, con mi bebé, a ver si tuve, es algo que yo siento que lo conozco de toda la vida. Siento Claro, de que era... toda la vida tu bebé lo conoces, eso es Sí. lógico. Toda la vida mía también. Como lo tuve en mis brazos y lo veo ahorita y siento como que... Es algo como que siempre hemos estado juntos. Y a ver si tuve algo que ver con él en otra vida y con mi papá, saber por qué tengo tantos problemas con él. Y es todo. Ya ni me pregunte porque yo le sigo. ¿Cómo llama tu bebé? Emanuel, José Emanuel. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me hayan querido, no sé, pero que yo quería tanto y lo sigo queriendo. Mi suegro, Florentino, y un amigo se llama Víctor Alexis. Tuvo un accidente. Es como un ángel. Listo. Entonces ponte cómoda y cierra los ojos. ¿Sí está bien ahí? Sí, está bien. Cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, elige un momento de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo,
niña o grande. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que elegiste, real o imaginario. Puede ser algo que te afectó. 1. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. 3. Si era de día o de noche. 4. ¿Con quién estabas? 5. Un día me salí de la casa y estaba con unos amigos y me perdí mucho tiempo. Y cuando fui a la tienda de mi abuelito, iba llegando mi mami. Y cuando me metí, mi abuelito estaba muy enojado. Y yo pensé que me iba a pegar. Pero yo sé que yo tenía la culpa porque me había salido sin permiso. Y tenía mucho miedo y mucha tristeza. ¿Cómo se llama el abuelito? Manuel. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Don Manuel, ¿usted estaba preocupado por la niña? Sí. Y con toda razón, don Manuel. Con tantos peligros, fácilmente hubieran podido secuestrar a la niña. Pero afortunadamente ya apareció. Ahora que ya apareció, ¿ya está más tranquilo? Sí, pero su mami estaba preocupada. Con toda razón, don Manuel. Pero usted abrace a la niña porque la niña está asustada también. Ella también sintió que se había perdido. Abrácela para que la tranquilice. Don Manuel, ¿la niña es fea o es linda? Es bonita. Dígaselo, don Manuel. Dígale que es bonita. ¿Y es inteligente? Sí. Dígaselo también. ¿Usted está orgulloso de su nieta? Dígaselo. Don Manuel, usted conoce a su nieta mucho más que yo. Lleva sus genes por todo el cuerpo de ella. ¿Qué consejo le da hoy a su nieta linda e inteligente? No se me viene nada a la cabeza. No se le ocurre darle un consejo. Bueno, es que no sé. ¿Cómo tengo que sentir? Yo te voy a hacer un ejercicio para que te des cuenta cómo es. Es telepáticamente, intuitivamente. Te voy a hacer unas preguntas y no me respondas con la boca. Me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llama? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Así es como el abuelito te responde, en la mente.
Ahora vamos a otro momento al que te lleve la mente. Uno, profunda. Otro momento, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es que no sé por qué no siento. No es que no vas a sentir. Cuando tú recuerdas algo, lo sientes. No, pero no sé. No sé si lo que estoy sintiendo lo tengo, es lo que tengo que sentir. No sé si sí No. caí. Lo que estás sintiendo no es lo que tengas que sentir. Este es un ejercicio que es de imaginación, pensamientos y emociones. Es un pensamiento de recuerdos. Yo cuento de 1 a 5 y lo que llegue a tu mente me lo dices. 1, 2, puede ser un momento en el que te sentiste mal, con miedo o triste, o enojada. 3, recuérdalo. 4, 5. No puedo. Entonces abre los ojos. Te puse en WhatsApp una sección que llama preguntas frecuentes. Léela y luego te llamo. Sí. Preguntas frecuentes. Está en WhatsApp. Sí, ya fueron por mi celular. O está también en internet en mi sitio aureliomejia.com. Ya fue mi hermano, ya viene. Listo, preguntas frecuentes. Entonces te llamo enseguida cuando Sí, calcule que ya lo gracias. leíste. Gracias. ¿Ya leíste las preguntas? Ya. Bueno, ahora es mejor que estés completamente sola. Porque tu mente consciente está muy atenta a lo que está sucediendo alrededor. Entonces, ¿Está enciende el. la luz? ¿Ah? ¿La luz está bien? No, está mal. Se pixeló la imagen. A Enciende la ver. luz. Ahora sí. Y que quedes completamente sola. Entonces cierra los ojos, que vamos a repetir la experiencia y ojalá no cuestiones lo que estés pensando o imaginando. Respira lento y profundo. Tomas aire lentamente. Poco a poco llenas los pulmones. Retienes el aire mientras cuentas uno. Y luego lo liberas lentamente. Con cada respiración vas permitiendo que tu mente se vaya profunda a un recuerdo. A un momento en el que te sentiste mal. Cualquier cosa que llegue a tu mente. Uno, profunda. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro, lo que recuerdes, o sientas, o imagines. Cinco.
Algo que te marcó. Puede ser un momento de enojo, miedo o tristeza. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Pues algo triste que se me viene a la mente es una vez que mi papá me iba a pegar, me amenazó con pegarme y me asusté y me enojé mucho. Es lo que se me viene. ¿Lo perdonas? Porque él no te pegó. Él amenazó con pegarte, pero no te pegó. En cambio, tú lo amenazaste con enojarte y sí te enojaste. Entonces, perdónalo. Y coloca algo bonito en ese espacio. Puedes poner en Manuel. Puedes poner una reunión familiar. Y vamos a otro momento que te haya afectado. Triste, enojada o con miedo. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Una vez fue ya cuando se estaban separando, le hizo sentir muy mal a mi mami y me enojé mucho también y fui a maltratarlo a donde él estaba viviendo, pero me sentía muy enojada. No, no me gusta que la haga sufrir. Ahorita ya no la hace sufrir, pero antes sí me daba mucho coraje. Y ahora que recuerdas eso que sientes, ¿sientes rabia? ¿Coraje? No, porque ya pasó, porque ya no la hace enojar y eso me hace bien, me hace saber que ya está lejos de ella. Muy bien. Entonces vamos a otro momento al que te lleva la mente. Uno. Otro momento, dos, tres, si era de día o de noche, cuatro, cinco. Cuando nació mi hijo, yo pensaba que iba a estar asustada, pero estaba muy tranquila. Estaba feliz porque sabía que cuando saliera del quirófano ya lo iba a tener conmigo. Entonces siente esa felicidad, esa tranquilidad por todas partes. Y ahora con esa felicidad, ve profunda a otro momento. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco.
Puede ser otro momento en el que te sentiste mal o con nervios. Un sueño. Un miedo. Altura. Pues de altura se me viene a la cabeza, me subía a mi papá fuerzas, escaleras altas y yo tenía mucho miedo y no le importaba a él. No le importaban mis miedos. Porque eran tuyos. Porque tú estás diciendo es que son mis miedos, son míos. Me pertenecen. Soy la propietaria, soy la dueña de esos miedos. Claro está que si tú quieres tirar a la basura y esos miedos, porque no sirve para nada, los tira a la basura. Que eso no sirve para nada. Claro está que usted puede guardar el miedo que quiera. Ábrele este miedo, de pronto me sirve después. Y lo guardas, si es que usted cree que le sirve. Pero si usted mire bien, está bien, este miedo no me va a servir para nada. El día de mañana, si necesito un miedo, me lo consigo nuevo. Pero no este miedo viejo ya. Entonces, así como uno barre la sala, la casa, las habitaciones, hoy puedes barrer el rincón de los recuerdos y tirar a la basura todos esos miedos que no sirvan. Eso sí, guarde el que usted quiera guardar. O con una escoba, barra todo eso. Mire a ver cuál de esos miedos le sirve. Y lo guarda. Los otros inservibles, a lo mejor con coronavirus, los tira a la basura. ¿Le puedo pedir a mi hermano que me traiga unos audífonos? Yo pensé que tú tenías audífonos. Yo te había preguntado y me has dicho que sí. Es que pensé que sí se iba. Estoy escuchando bien, pero quiero concentrarme más. Listo, pide los audífonos. Diego, ¿me prestas unos audífonos, porfa? Bueno, que los puedo. ¿Sí me escucho ahí? Sí. Sí. Listo. Es que leí que en lo que me mandó de información, que si me siento ansiosa por estar, que es difícil. No pensé que pasaría esto. Listo. Entonces que quede sola. Precisamente por Estoy eso. sola desde hace ratito. Listo. Entonces cierra los ojos, repetimos el ejercicio de pensamientos. Voy a contar de 1 a 5. Y piensa en cualquier cosa que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Lo que no quieras cambiar o retirar, eso no lo pienses. ¿Para qué botar corriente con eso? Piensa en lo que tú consideres no quieres más para esos 56, 66 años de vida que te faltan. Uno, lo que tú consideres que te sirve para los 66 que te faltan, guárdalo. Y lo otro, retíralo. No le botes corriente. No le pierdas tiempo. Dos,
Algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Tres. Cuatro. Un recuerdo. Un sentimiento. Cinco. Hablemos de Laura. Si tú tuvieras la opción de cambiarle algo hoy a Laura, tú que la conoces desde niña, ¿qué le cambiarías? Que deje de ser nerviosa, que no me preocupe por lo que va a pasar, que tenga lo que pase lo que tenga que pasar, no quiero estar ansiosa. Eso le aconsejas tú a Laura. ¿Y crees que ella lo puede lograr? Sí, tiene que poder. ¿Qué otro consejo le das tú que la conoces desde niña? Que siga siendo igual de cariñosa y de amorosa con los que quiere y los que la quieren. Muy bien. Esos dos consejos van muy bien. ¿Qué otro consejo le darías? Que luche por sus sueños y que todo lo que piensa hacer lo puede hacer. ¿Y tú consideras que ella es inteligente? Sí. Entonces sí lo puede hacer. Si se lo propone, sí. No todo lo que ella emprenda se puede lograr, pero nada podrá lograr si no lo emprende. Entonces grábale eso a ella en la mente. ¿Qué otro consejo le das? Que deje todos sus miedos. No tiene que vivir teniendo miedo hasta de salir de su casa. Estoy de acuerdo contigo.
en lo que le dices. Lo que ha de ser, será. Entonces, retírale esos miedos. No los necesita, yo estoy de acuerdo contigo. Retíraselos completamente. ¿O le quieres dejar alguno de recuerdo? No, que cuento recuerdo, retírale todo eso. ¿Qué otro consejo le das a esta Laura inteligente? Que aproveche ahorita que tiene a sus familiares, que los aproveche cada vez que los pueda ver. Estoy de acuerdo también contigo en eso. ¿Y tú consideras que Laura es bonita? Sí. Entonces también díselo. A ella le gusta escuchar eso. ¿Qué otras cualidades tiene Laura, además de muy inteligente y muy bonita? Es muy amigable. Muy amigable. Muy cariñosa, muy alegre, ocurrente. Dile todo eso. Todas esas son cualidades. ¿Y qué era lo que hacía que ella se pusiera enojona, impulsiva? Inseguridades. Ajá. ¿Y qué causaba en ella las inseguridades? Yo siento que fue la vida que llevé de chiquita. Mucha violencia psicológica. Siento que todo eso se me fue acumulando y acumulando. ¿Con una escoba la retiras toda esa acumulación, toda esa basura emocional? Bárrele todo eso. Eso es basura. O se la dejas como abono para plantas. Entonces bárrele toda esa basura con una escoba. Eso no necesita para nada. Si eso sirviera para el coronavirus, listo. Hombre, van a encontrar un antídoto en esa basura para el coronavirus. Pero eso no sirve. Tira todo eso al basurero. Es mucho. Sí, es que eso veo que ni hasta el color se veía de lo oscuro que ya estaba eso de lo mugroso, emocional. Bueno, barre bien que vuelva a quedar eso reluciente. Así como es bonita por fuera, que quede también bonita por dentro. Y barre todo eso para el lado de allá, todo ese basurero. ¿Qué diferencia cómo está quedando? Que tenía mucha basura acumulada.
y limpia muy bien. Con desodorizante, pásale el jabón del amor, el brillo de la esperanza. Que quede bien bonito todo eso. Y te voy a hablar de la flor de loto. Es una flor originaria de Oriente. Crece en los pantanos, en las lagunas. Sus raíces se hunden en el fango, en el lodo sucio. Como puede, unas hojas verdes redondas la mantienen a flote en la superficie del agua. Y en medio de esas hojas brota hacia lo alto un tallo. Y en el extremo del tallo, la flor de loto, pura, diáfana, inmaculada, mostrando que aunque los orígenes estén en esa infancia de violencia, de tortura emocional, si uno se lo propone, puede ser como la flor de loto, pura, diáfana, inmaculada. Y hablemos de otra flor, la rosa. Esa flor hermosa cuyos pétalos son suaves y desprende un aroma agradable. La plantica como pudo, nació y creció en esa tierra dura, sucia. Poco a poco se fue elevando un tallo. Alrededor del tallo espinas que chuzan, que punzan, que causan dolor. Y un día, en lo alto de ese tallo empezaron a brotar ramas y hojas. Y en medio de las hojas, un capullo. Y un día el capullo se abrió. Era la rosa, la flor hermosa, dándonos el ejemplo que aunque nuestros orígenes, nuestras raíces estén en esa infancia de espinas, de dolor, de maltratos, es posible ser mamá y crear un hermoso bebé. La flor hermosa, la fecunda flor. Yo te pregunto, ¿te pareces en algo a esa flor de loto y a esa rosa? Entonces, ahora si sí aceptas con amor esa infancia como parte importante para tu crecimiento y ser lo que eres. Ahora que ya lo aceptas, vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Algo que hoy le cambiarías a Laura. Esa Laura que hoy comienza los últimos 66 años de vida. Quiero quitar la inseguridad física. Quiero sentirme muy chula. Listo. Entonces imagina un gran espejo mágico y proyecta tu imagen completa, desnuda, preferiblemente ahí frente a ese espejo. Y observa qué cambiaría de esa imagen, que no te gusta. No me gusta mi vello corporal. Listo, vamos a hacerlo. Vamos a quitar todo el pelo corporal, todo. Voy a contar de 1 a 3 y todo el pelo corporal desaparece y te miras ahí en ese espejo. 1, 2, 3. Desapareció de todas las partes de tu cuerpo. El pubis, la cabeza, las cejas, las pestañas, todo desapareció
porque todo eso era vello, todo eso eran pelos. Y observáis en el espejo a ver si te gusta. Míralo bien por delante, por detrás, te agachas. No. No te gusta. Entonces vuelve a colocar otra vez el pelo, por todas partes, donde estaba. Y vuelve a mirar en el espejo y dime cómo te parece. Mejor. ¡Súper! Es que eso es original, de fábrica. Los chinos sí tienen muchas pelonas, pero eso es artificial, eso no es natural. En cambio, lo tuyo es todo natural. Entonces lo aceptas con amor. Entonces acéptalo con mucho amor. Y ahora observa qué más quisieras cambiar o retirar. Mi miedo a los temblores. ¿Y qué ponemos en lugar de ese miedo? Algo que lo reemplace. Seguridad. No, de seguridad de que no van a haber temblores, eso es imposible. Eso no lo sabe ni el presidente Obrador de México. No, seguridad que no pasa nada si hay temblores. Ah, bueno, entonces eso sí. Entonces coloca mucha seguridad. Tranquilidad. Confianza, coloca bastante. Y vamos a simular. Es un simulacro como hace el ejército, como hace la defensa civil, la Cruz Roja. Un simulacro de que empiezan a sonar las sirenas anunciando temblor. Quiero darme cuenta qué pasa. Listo, ya se apagaron las sirenas. ¿Cómo te fue? No Maravilloso. corrí. Maravilloso, súper. Te felicito. Ahora busca profunda a ver qué más le quieres cambiar a esa Laura que hoy empieza los últimos 66 años. Quiero ser paciente en todo, en todos los aspectos. Paciencia es la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Este planeta ya tiene bastante violencia, bastantes guerras, para uno llevar eso también a su hogar, a su hijo Emmanuel. No justifica. Bastante hay con la guerra y la violencia de afuera. Entonces coloca bastantes paciencia en tu mente y en tu corazón. Retiras el chamuco que a veces permitías que entrara. Entonces retira ese chamuco de tu corazón. Y coloca un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque él sí tenía muy buen genio, era espectacular. Pero él lo tenía en una lámpara, que era así como árabe. No, coloco uno mejor que ese. Y como lámparas ahora está muy difícil de conseguir por el coronavirus, no dejan salir a comprar. Colócalo en tu corazón y en tu mente. Mejor que el genio de Aladino. Y luego observas ahí en ese espejo mágico a ver cómo te parece. Y compáralo con el chamuco que tenías antes. No es que ni comparación. ¿Para qué vamos a comparar si él mismo se da cuenta que este genio es súper espectacular comparado con el chamuco que había? Entonces deja el nuevo genio ya permanente. El genio de la paz, ciencia, de la ciencia de la paz. Ahora observa qué más quisieras cambiar o retirar.
Busca por todos los rincones de tu corazón y de tu alma. Ahora vamos a platicar un momento con Víctor Alexis, porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía, pero él no era brazo ni era pierna, él es espíritu. Y ahora se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Bien. Estoy bien. Víctor, Alexis, te hago una pregunta. ¿Tu amiga Laura es fea o es linda? Linda. Díselo. Eso que me estás diciendo a mí, dile que está muy chula. ¿Y es inteligente? Sí. Entonces también dile eso. Ella se va a sentir orgullosa de que tú se lo digas. ¿Qué consejo le das tú hoy a Laurita? Que no tenga miedo. ¿Tú retíraselos? ¿Para eso son los amigos? Pregúntale qué miedo tenía y se lo retiras. Y en el espacio en que estaba el miedo, le pones algo bonito. Puede ser un paisaje, una reunión familiar. Le puedes poner el conjunto musical Los Reyes de Michoacán. Le puedes colocar a Emmanuel. Ponle algo bonito donde estaban los miedos. ¿Cómo vas, Víctor Alexis? Eso es lo que necesitamos, que tu amiga hoy quede nueva. Que disfrute esos 66 años que le faltan. Que sea la mejor mamá de todo México. Entonces imagina, bonita, inteligente, bonitos sentimientos, alegre, paciente y la mejor mamá. ¿Para qué más? No, mentira, sí, la mejor abuela también. Víctor Alexis, que sea la futura mejor abuela de México. Mejor abuela que las Adelitas. Porque las Adelitas en la Revolución eran muy buenas abuelas. No, que Laurita sea mejor. ¿Cómo quedó? Bien. Víctor Alexis, por ahí está contigo también Florentino, el suegro de Laura. Pásalo para que Laurita lo salude. Laura, saluda a Florentino.
y lo que estés platicando con él, repítelo para que quede grabado. Le estoy diciendo que lo extraño mucho. Lo que Florentino te dice, también repítelo. Que nos cuidemos mucho todos. Que no peleen. Que está con nosotros. Pregúntale cómo le parece su nieto Emanuel. Muy guapo. Se parece a José. Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a José. ¿Qué dijo Florentino que te hizo reír? Porque yo le decía a José, jugando, que le iba a mandar decir que no se pusiera el tatuaje. Que ya ni cómo quitárselo, pero que no debía de habérselo puesto. Que no sea tan Pregúntale, mulo, dice. no seas tan mulo. Pregúntale que si quiere mandar algún mensaje a alguien más en la familia. A doña Carlota, que no se sienta sola. Que él está acompañándola. No se sienta sola porque ella puede. Ella puede con todos. Tiene que ser fuerte. Bueno, tú le das la razón a doña Carlota. Observa si hay algo que tú quieras que don Florentino te ayude a retirar hoy, para que dentro de pocos minutos seas esa mujer nueva que hoy decretaste, que hoy decidiste. Que el dolor de espalda. Te lo va a retirar. Súper. Entonces entrégaselo. No lo necesitas. Y siente ese bálsamo sanador en tu espalda. Siente esa sensación agradable. Ahora que don Florentino te está retirando eso.
¿Listo? Dile a un Florentino de tu vista, a ver si él la puede examinar y mejorar. La vista no. Estoy mirando qué más le dices. El miedo a viajar en un carro. Él te lo puede retirar. Encuentra cuál fue la causa y lo quitas. Pues siento que fue por el accidente que tuvimos, pero yo ya antes tenía miedo. Yo ya antes viajaba con miedo, no con tanto, pero viajaba con miedo. Ah, entonces aproveche y quita de una vez los dos miedos. Al fin y al cabo, hoy empiezas vida nueva. Pues empieza con miedos nuevos. ¿Para qué empezar con miedos viejos? La otra está que son suyos. Y usted con sus miedos hace lo que usted quiera hacer. Yo siendo usted, tiro eso a la basura. El día de mañana, si yo necesito un miedo, me lo consigo nuevo. Entonces, ¿dónde estaba ese miedo? Coloca confianza, positivismo, alegría. Disfrute del paseo. Vea, todos los días montan en buses, en camiones, en taxis, en carros, en bicicletas, en trenes, 527 mil millones 215 habitantes. Todos los días. Y usted no es menos que esos 327 mil millones 215 habitantes. ¿O sí? No, yo sabía que no. Entonces retire todo eso. Aprovecha y una vez retiras otros miedos que tengas por ahí escondidos, los sacas y para la basura. Aprovecha y dile a tu suegro, a don Florentino, que te examine los pies y las piernas, a ver qué causaba el dolor. Vamos a buscar una abuela o una bisabuela. Pregúntale a don Florentino quién está por ahí, porque las bisabuelas son muy buenas para los remedios naturales. Tienen todo ese conocimiento ancestral de los antepasados. Pregúntale quién está por ahí. Que sea mujer. Una abuela, una tía, una bisabuela. Pues no, mi abuelita Jesucita era mi bisabuela. ¿Listo? Entonces salúdala porque le tengo trabajo a Jesucita. Jesucita, te saludo y te hago las dos preguntas que le hice a Florentino. Tu bisnieta, ¿es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Bueno, te tengo trabajo para esa bisnieta inteligente y chula. Hay que quitarle un dolor que tenía en los pies y en las piernas. Y ustedes, las abuelitas, saben muchos remedios. ¿Qué estaba causando eso? No sé.
Abuelita, hazle una introspección, una revisión interior a ese cuerpo de tu nieta. Revísale el esqueleto, los músculos, los tendones. Que ese esqueleto quede mejor que el de la Catrina. Hazle una revisión interna. Porque te tengo más trabajo interno, abuelita. Busca a ver si en alguna parte encuentras dolor y qué lo estaba causando. ¿Qué encontraste? Solo es cansancio. Listo, abuela. Entonces aplícale el bálsamo mágico refrescante, relajante. Retírale ese cansancio. Porque te tengo enseguida trabajo íntimo, abuela. Hazle una revisión a su vagina y encuentra qué estaba causando los ovarios, abuela. El sí, poliquísticos. ¿Qué estaba causando los quistes? Solo es herencia. Abuela, cualquiera puede dar la herencia que quiera, pero uno es libre de recibirla o no recibirla. Y yo pienso que tu nieta no va a querer recibir eso si le dicen que es una herencia. Dice, no, no, yo no recibo esa herencia. A mí déjenme di dólares, déjenme joyas, déjenme algo útil. Pero esa herencia yo siendo tu nieta no la recibo. Se la retiras. Entonces, abuela, aplícale el bálsamo mágico sanador de quistes. Retírale eso a tu nieta. Completo, total. Renuévale todas las células de toda la zona íntima, toda esa zona vaginal. Ponle células nuevas. Armoniza lo que haya que armonizar. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir, que esa vagina de tu nieta quede como nueva. Y ahora el punto siguiente, abuela. Tu nieta quiere subir el apetito sexual. ¿Te me entiende? Ella quiere disfrutar mejor esas relaciones. Quiere sentir todas las zonas erógenas, sensibles, todas las terminales nerviosas de su cuerpo cuando esté en ese momento íntimo. Entonces, abuelita, dale gusto a tu nieta. Potenciale todo lo que le tengas que potenciar. Aumenta la sensibilidad en esos senos, en toda la zona vaginal. Auméntale la imaginación, el erotismo, que sea más coqueta, más sexy. Y
y me dices cuándo, abuela, para hacer una prueba, un simulacro. Laura, vamos a hacer un simulacro, a ver cómo quedó lo que la abuela te hizo. Imagina, proyecta en tu pantalla mental el escenario erótico a tu gusto. Como quieras. Y yo espero aquí a ver cómo te va. Bien sexy, bien erótica, bien sensual. Siente toda esa energía sexual recorriendo tu cuerpo. ¿Cómo vas? Cuando termines me dices. ¿Te gustó lo que la abuela hizo? Abuela, súper. A tu nieta le gustó. Voy a mirar a ver qué más quiere tu nieta que hagas. Tu nieta tenía un tic en la cabeza. ¿Se lo retiras? Listo, retíraselo mientras miro la lista a ver qué más falta. Ella quiere también mejorar la postura. ¿Le enderezas un poco ese esqueleto que quede como el de la Catrina? Lista, enderezáselo. Como el de la Catrina queda bien, abuela. Punto siguiente, tenía miedo a las polillas. ¿En qué momento se originó eso en la niña? Como que cuando estaba chiquita, pachurré una, se Pues. desbarató. Se desbarató y se le salió todo y me dio mucho asco. Asco, mira que asco y miedo son dos cosas distintas. Miedo el que sintió la polilla cuando vio que le ibas a pisar. Ese pobre animalito sintió terror. Yo no quisiera estar en el pellejo de ese pobre animalito. Entonces imagina el pánico, el miedo que le dio. De que el animal más peligroso que hay en la naturaleza, que es el ser humano, la iba a pisar, la iba a aplastar. Terrible. Le sacó las vísceras, pobrecita.
Entonces retiras ese miedo. Al contrario, la que causó miedo fuiste tú. Terror. Entonces te perdonas por haber pisado ese animalito. Entonces perdónate. Y promete no volverlo a pisar. Abuela, tu nieta quiere que a partir de hoy le provoque trabajar, tener energía, vitalidad, empuje. ¿La empujas? Entonces, abuela, pégale un empujón bien bueno a tu nieta. Llénala de energía. Tu nieta quiere dejar hoy de fumar. No quiere seguir aspirando ese humo, esa ceniza, gas, esas hojas de tabaco que vienen a veces con polillas, con cucarachas, porque eso no lo lavan. ¿Para qué van a lavar si con eso van a hacer cigarrillos? Unos campesinos cultivan las plantas. Cuando las hojas de tabaco están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas. Pero las cucarachas, las polillas, hacen los nidos ahí entre las hojas. A veces el campesino, para compactar las hojas, para que quepan más en ese costal, salta, brinca encima del arrume. Y lógico, estripa cucarachas, estripa polillas. Y todo se va quedando ahí revuelto con las hojas. En cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero como hace rato viene manejando el camión, tiene una necesidad fisiológica apremiante. Está que se caga. Entonces corre y se esconde detrás del arrume. Él sí cagó, pero ¿con qué se limpió el culo? ¿Dónde va a sacar papel de toilette? Ahí donde está. Con una hoja grande de tabaco. Se limpió bien. Y luego tiró todo eso al arrume porque él sabe que eso lo van a picar y van a hacer cigarrillos. Él sabe eso. Pues ya tú también lo sabes. Afortunadamente tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Asco, fastidio, repugnancia, tripas de cucaracha, de polilla. Terminó. Hoy tomaste una decisión inteligente. A partir de hoy vas a disfrutar tu tiempo, tu hijo, tu salud, tu dinero. Abuela, observa qué más le vas a cambiar o retirar a tu nieta, porque ya está quedando como nueva. En las rodillas todavía no. Abuela, vuélvele a examinar las rodillas. Hazle una introspección a esa rodillona a ver qué le encuentras. Solo cansancio, pero no sé, no, necesitamos limpiar. Entonces, abuela, ¿qué afán hay? Límpiala bien. Mientras tú la limpias, yo todavía tengo café aquí y me lo tomo. Hazle una limpieza total, completa a tu nieta. Al fin y al cabo va a empezar vida nueva en pocos minutos. Ya. Bueno, abuela, terminamos y aquí hay dos opciones. Una, yo despierto a tu nieta.
O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien optimista, bien alegre, bien chula. ¿Qué decides, abuela? ¿La despiertas tú, sí o sí? Bueno, abuela, entonces yo espero aquí. Espero la llegada de tu nieta nueva. Más o menos, ¿cuántos minutos llevas en esa, bueno, en ese sillón aproximado? Como media hora, Más de una hora. ¿En algún momento estuviste dormida? No, usted no estaba dormida. Estaba en un estado modificado de conciencia. Usted se daba cuenta de todo. Pero tenía conexión con planos superiores, eso es todo. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento tranquila, contenta. Listo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las contentas. ¿Para enseñanza de otros permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación para explicarte.